Romanos su capítulo 7, verso 14, y luego saltamos al 21 hasta el 24. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El verso 21 dice: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está ¿en dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esta está, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Amén. Yo quiero poner como tema esta corta exhortación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo inicia esta carta hablando primero sobre la justificación del evangelio, que es por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y luego él sigue más adelante y hablando sobre la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre Dios se le es manifestado por medio de la creación que es visible ante los ojos humanos. Pero sin embargo yo amado más la vanidad, amaron más este mundo perverso y cambiaron esa gloria eterna por una gloria pasajera. Y el apóstol sigue señalando y empieza a mencionar sobre el bautismo, que una vez que nosotros hemos bautizado, nosotros entonces clavamos en la luz este cuerpo pecaminoso. Pero sin embargo en esta cita él empieza mencionando y diciendo sobre el pecado que mora en mí. Y él empieza a analizarse, él mismo se presenta ante los romanos y le dice: pero yo, en mi carne no mora el bien, en mi carne mora una ley que se opone totalmente a la ley de Dios. El libro de Romanos 8 dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no puede sujetarse a Dios. Entonces el apóstol Pablo se está dando cuenta que él vive totalmente con un enemigo, o sea, que ese enemigo duerme con él, ese enemigo se levanta con él, ese enemigo come con él. Y entonces él empieza a autoanalizarse y él entiende que el mal no está fuera de él, sino que está en él mismo. Y él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librar de la muerte y del pecado? Porque yo me di cuenta que por mi propia fuerza yo no puedo librarme de este cuerpo. Que por mi propia fuerza, gloria a Dios, yo no puedo librarme de este cuerpo. Porque aunque con mi mente yo deseo servir a Dios, aunque con todo mi corazón yo deseo servir a Dios, encuentro que esta fuerza es mucho más poderosa que yo. Y esta fuerza me esclaviza el pecado, me esclaviza totalmente a lo que yo no quiero hacer. Amén. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Y él empieza elogiando la ley de Dios. Dice que la ley de Dios es justa, buena, perfecta. Que la ley de Dios es la prueba que es buena. Que por medio de la ley de Dios, él se da cuenta del pecado. Que por medio de la ley de Dios, nosotros podemos conocer el pecado. De que la ley dice que no podemos codiciar. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que codiciar es pecado. Que codiciar es algo que desagrada totalmente. Y él sigue hablando y dice: la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Me di cuenta que yo siendo carnal, me será imposible agradar a Dios. Porque noto que mi carnalidad no quiere sujetarse a la ley de Dios y no puede hacerlo.
La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados por causa de nuestra concupiscencia, por causa de nuestra naturaleza caída. Gloria a Dios. Y el apóstol sigue señalando y diciendo que así yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo que en mis miembros hay una ley contraria, que es a la ley de Dios. Que esa ley es la que me esclaviza el pecado, que esa ley es la que me quiere reducir a la servidumbre, que esa ley es la que me quiere conllevar a la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy en día, si nosotros salimos por el mundo, podemos encontrar muchos hombres y mujeres que quieren servir a Dios, que en su mente ellos desean servir a Dios. Pero si usted le pregunta, varón, ¿cuándo usted se va a convertir? Ellos dicen, varón, es que la carne es débil. Pero ellos solamente, aleluya, se enfoca en su mente de que la carne es débil. Porque si nosotros escudriñamos aún más allá las escrituras, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús dijo escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, escudriñando las escrituras, dice, pero yo encontré una solución, yo encontré una solución, me di cuenta que no hay ninguna condenación para aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús, para aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a los documentos del mundo, para aquellos que andan conforme a la lucha, para aquellos que andan conforme al espíritu de vida, aleluya, y no conforme a la carne, a los placeres de este mundo. Y el apóstol Pablo abre el libro, el capítulo 8, diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque me di cuenta que si estoy en Cristo Jesús, yo no tengo una desesperanza que me lleva a la muerte, no, sino que yo tengo una esperanza de gloria. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo dice que si Cristo está en nosotros, tenemos una esperanza de gloria. Que si Cristo es con nosotros, ¿quién nos podrá separar de Dios? Que si Cristo es con nosotros, ¿quién nos alejará del amor eterno de Dios? Y luego Pablo se da cuenta cómo él puede vencer a ese enemigo que vive con él, que come con él y que duerme con él. Aleluya, adoramos. Pero debemos de entender algo importante. Nosotros fuimos llamados a libertad. Jesucristo murió para justificarnos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de la justificación de Cristo. Jesús, la Biblia dice en Romanos 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, nos damos cuenta que nosotros, a pesar de llegar el Evangelio, a pesar de nosotros cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de comportarnos, nos damos cuenta de que aún seguimos viviendo con el mismo cuerpo que nosotros venimos del mundo. ¿Qué nosotros le hemos cambiado a este cuerpo? Bueno, le hemos cambiado a este cuerpo la forma de vestir. Mucho hemos cambiado la forma de comportarnos. Hay una ley, aleluya, en nuestra mente, que esa ley nos conduce a Dios. Esa ley que está en nuestra mente, aleluya, solamente puede ser fortalecida con una vida en el Espíritu Santo. Amén. Y dice en el verso 6 de Romanos 5, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nosotros no podíamos servir a Dios, cuando nosotros no podíamos hacer cosas que le agradaba a Dios, a su tiempo, el Cordero que quita el pecado del mundo se manifestó para darnos vida, aleluya, vida eterna en abundancia, para que no andemos esclavizados con el pecado, no, sino que nos ha hecho libres, porque Cristo Jesús nos ha libertado del poder del pecado. Así que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. El pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Aquellos que han sido justificados y lavados por la sangre del Cordero, no, aleluya, el pecado no tiene poder sobre ello. Así es. Gloria a Dios. Y dice
dice el verso 8, verso 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo Jesús murió para darnos salvación y vida eterna. Cristo Jesús murió para librarnos de esta ira que viene, que se aproxima en los próximos tiempos. Aleluya, en Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús estamos resguardados. En Cristo Jesús, aleluya, no hay nadie que pueda conmover aquello que Dios guarda. Por eso David dijo que algún ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque quien me guarda es Jehová, quien me cuida es Jehová, quien me sustenta es Jehová, quien guarda mi caminar es Dios, quien me guía es Dios, quien me levanta es Dios, quien me fortalece es Dios. Por tanto, levántate confiado en Dios, porque Dios es tu guardador, Dios es tu redentor, Dios es tu salvador, Dios fue el que te rescató. En el Salmo 119-133 dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, nos conviene siempre clamar a Dios y decirle: guía nuestros pasos conforme a tu palabra, para que el mal no me pueda dominar. Porque entiendo que en tu palabra es que tengo libertad. Entiendo que las escrituras me iluminan para vivir una vida agradable a ti. Entiendo que en ella, aleluya, por eso es que en la palabra de Dios debe estar nuestra delicia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Proverbio 8, de 33-35 dice: atended el consejo y sé sabio, y no menospreciéis, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Quien haya a Jesucristo, que es la vida eterna, alcanzará la bendición, alcanzará la protección, alcanzará el favor de Dios. Entenderá que aunque esté pasando momento difícil, él no está solo, sino que Dios estará con él. Entenderá que donde no puede meterse la mano del hombre, la mano de Dios puede llegar. Aleluya. Entonces entenderá que aunque tú estés desesperado, Jehová puede extender su mano para sacarte de ese pozo de la desesperación. Entenderá que, aleluya, que hay un final glorioso para ti. Denle un aplauso a Dios. Del pecado una vez que aceptamos a Jesús, por lo cual nosotros, una vez somos libres del pecado, venimos a ser siervos de la justicia de Dios. Venimos a ser siervos de la justicia. En el libro de Romanos 6, verso del 6 al 8 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Cuánto lo pueden creer? Y en el verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro miembro, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembro como instrumento de justicia. Gloria a Dios. Es lo que nosotros hacemos hoy en día.
vivíamos una vida separado de Dios, una vida fuera de los caminos de Dios, una vida totalmente desagradable a Dios. Pero cuando Cristo nos justificó, cuando venimos a los pies de Jesús, Jesucristo nos libertó del pecado y nos ha hecho siervos de la justicia, para que este cuerpo que una vez lo utilizábamos para el pecado, ahora lo utilicemos para honrar a Dios. Para que no seamos dominados por el deseo de este cuerpo, sino por el deseo del Espíritu Santo.